Las cifras turísticas que arroja la Semana Santa de Cartagena nos acercan a los datos prepandemia. No solo en ocupación turística, donde hemos tenido lleno técnico los hoteles de la ciudad y un 90% de ocupación en la costa, también en las visitas realizadas a los centros, yacimientos, museos de Cartagena, Puerto de Culturas, alcanzando prácticamente los registros anteriores a la pandemia. Las cifras más o menos son similares a las de 2019, con casi 27.000 visitas desde el viernes de Dolores, eh, que han sido sucesivas durante de los días de la Semana Grande, la Semana de Pasión. Las entradas se vendieron a un 52% de turistas nacionales, mientras que los extranjeros representaron un tercio del total. El Teatro Romano volvió a ser el museo más visitado, con más de 10.400 visitantes, el 33% del total de las cifras arrojadas en Cartagena Puerto de Culturas. El día con mayor afluencia fue el Sábado Santo, un 27% más que en el año 2019, mientras que el Viernes de Dolores se marcó. Otra cifra récord, con casi 5.000 visitas. En cuanto a los cruceros, este martes recala en la ciudad una triple escala con casi 3.000 pasajeros a bordo, que llenará de nuevo nuestras calles y dejará buena afluencia de clientes en bares, restaurantes, tiendas y museos. Fueron nueve buques los que finalmente llegaron durante la Semana Santa, dejando en torno a 7.000 pasajeros en la ciudad, mientras que durante este mes de abril está prevista la llegada de un total de 25 barcos.